absolutamente nada y quizás no lo noten en mi cara. Pero el punto es que no he dormido desde... Son las 8:53. Son las 8:54 y no he dormido absolutamente nada. Es que les cuento, a ver, mi cuarentena ha sido desastrosa. Muy desastrosa. Tengo el sueño demasiado invertido porque no hago absolutamente... Bueno, sí hago. Yo todavía no logro comprender cuál era mi vaina con ver hacia arriba. O sea, ¿qué estaba viendo yo hacia arriba? Es como que si estuviera esperando la inspiración de la Rosa de Guadalupe para ver si puedo hablar mejor. Pero me siento como más productiva durante la noche. Y sé que suena raro, pero sí, soy mil veces más productiva durante la noche que durante el día. Mamá, si ves esto es mentira, no me estoy volviendo loca. Sigue dejando que me duerma hasta las 11 de la mañana, por favor. Aquí solo estaba comprobando a ver si ella me está escuchando. Entonces lo que hago es acostarme todos los días a las 6 de la mañana, que no es un hábito saludable, pero tengo el sueño invertido. No he dormido absolutamente nada y me estoy volviendo loca. Mi hermanita está en la sala y estoy esperando a que se largue al cuarto. Perdón por decirlo no tan suavemente, pero el punto es que quiero que se vaya de aquí y me deje de escuchar. Hija, no hayas que decir, ¿o qué? ¿Te puedes callar? Bueno, el punto es que estoy a punto de sacarle a alguien la muela con un alicate. Este es el famoso y hermoso alicate. La verdad es que soy graduada en odontología en la Universidad Santa María. Me hace falta ser súper, hiper, mega bella. Ay, si pasa alguien por la ventana me muero. Súper, hiper, mega spoiler. Pasaron 1000 personas. Bien, con este alicate quiero sacar la muela a mi hermanita por no hacerme caso. Bueno, la verdad es que le quiero sacar una muela con un alicate a alguien, a quien sea. O sea, lo divertido que sería eso. Yo no sé qué hacer en esta cuarentena, ¿verdad? Cuéntame qué están haciendo ustedes en la descripción. Lo siento, pero el cringe alimenta mi ego. Y si no comentan es porque... Porque si no se pongo el diente con un alicate cuando estaba chiquito. ¿Se imaginan sacarse un diente con esto? O sea, si se sacó este... No es mentira, ¿ustedes de verdad pensaban que iba a hacer eso? Esto es un 40 cosas sobre mí, pero me estoy desviando porque la verdad es que tengo mucha ladilla. No he dormido absolutamente nada, de verdad que no he dormido nada. ¿Saben lo que he estado despierta hasta esta hora y no haber dormido nada? Ay, quería también mostrarles mi outfit cuarentenoso, por decirlo no por nada, así. Pero es super fashion, miren este gorrito super cute. Está... Ay, pues alguien. Esta, no voy a decir que es esto porque no. Este maquillaje es demasiado cool para ocultar que no he dormido absolutamente nada. Esta camisa de Línea Eva María. Mis hermosos pijamas, miren. De verdad debería ser odontólogo. Comencemos con el 40 cosas sobre mí. Principalmente lo suelen hacer en los primeros videos, pero yo lo quería hacer ahorita porque ya tengo 15.000 suscriptores. Estoy demasiado feliz y orgullosa por eso. Porque qué gente que se suscriba, les voy a sacar una muela. A partir de hoy, mentira, cuantos me gustes tenga esto, va a ser cuántas muelas me voy a sacar con este alicate. Comencemos con el 40 cosas sobre mí. Me llamo Alondra Núñez, no diré mi nombre completo porque me pusieron un nombre horrible. Es curioso porque desde chiquito no me gustaba mi primer nombre. Alondra es mi segundo nombre. Mi primer nombre va a ser un gran misterio, de verdad. No lo voy a decir ni más. El Alondra sí me gusta, pero cuando estaba pequeña no me gustaba el Alondra. El segundo, soy súper blanca, pero no sé por qué en cámara me suelo ver como más oscuro, más morena mi tono de piel. Pero me pasa eso en la mayoría de las fotos, depende. Tengo fotos donde me veo blanquísima. Soy muy blanca. O sea, hasta el punto que en el colegio a veces, obviamente, nunca me lo tomé como un insulto. Es como que me daba igual. Amigos que me decían como zombie, cosas así. Y de verdad me da igual. Bueno, sí, en Venezuela. Aún no sé qué quiero estudiar y creo que me estoy decidiendo. De hecho, ahí entré una crisis por eso, porque no sabía ni qué estudiar. Eso me está pasando así. Me gustaría estudiar marketing o ecología. Creo que son las dos carreras como que me medio llaman la atención. No estoy completamente decidida. Tengo tres hermanas y un hermano, o sea, en total somos 5. Yo soy como la del medio, o sea, ¿saben que la del medio es como que medio? Mis hobbies son el maquillaje, principalmente el que es el editorial, que considero que es cute. También me gusta como los maquillajes así super glam. Pero yo también es un hobby. Esos son como mis tres hobbies, los uso aquí en YouTube. Me encanta grabar, me encanta editar. Son cosas que de verdad me llenan y me hacen sentir cool.
me siento demasiado productiva en eso. Soy más fan de lo salado que lo dulce. La pequeña era como más dulcera, pero ahorita casi siento que es como que con lo dulce te empalagas mucho. Soy más fan de lo salado. No es por nada, pero que paja y gafa. Yo creo que sin ningún problema puedo comer una bolsa de caramelos yo sola. Soy muy miedosa y de verdad odio las películas de terror. Puedo ver una película de terror, pero estoy muy asustadiza de la nada. O sea, que soy más de series que de películas. Me engancha más, me entretiene mucho más que una película. A pesar de que las películas son como más cortas, no sé por qué, las series siempre me llaman la atención. Prefiero, soy como más de playa que de montaña. Como estamos con movimientos, no tanto calor. Con lo que, sobre todo lo que son las playas y las piscinas, me gusta mucho más. Lo que me gustaría trabajar es sobre eso porque me parece demasiado cool, aunque si te presionan demasiado es muy ladilla la cuestión del físico y todo eso. Pero no sé, me llamaría la atención algún día hacer eso porque se ve bastante. Cuando estaba pequeña yo iba a la pizza y las hamburguesas. No me gustaba comer absolutamente nada de eso. Las pizzas, las chupetas, siempre como que me inclinaba más por el perro caliente. Ahorita soy súper fan de la pizza. Cuando estaba pequeña como que me bulliaba mucho, o sea que mis cejas como podrán notar son demasiado gruesas, son como del tamaño de este dedo prácticamente. Y me afeité las cejas dos veces con una afeitadora. De hecho, o sea, sí había comenzado antes con un canal de YouTube, sí, un video acerca de maquillaje super X, la verdad. Pero me daba como pena y había gente que me conocía que me dijo y fue como me daba más que todo pena con mis amigos cercanos y con mi familia. Así que sí, así comenzó todo y la verdad es que no me arrepiento porque me parece demasiado cool. Las cosas que como que más me da miedo o temor son como la profundidad del agua, me da demasiado miedo, no sé. O sea, de verdad no sé. O sea, tipo cuando iba de viaje, por lo menos en Margarita, Morrocoy, cosas así que tenías como que pasar al muelle o estar en un muelle o como sea, me daba cierto temor, me da mucho, mucho miedo ese tipo de cosas de los muelles, más que todo. Mucho miedo a los muelles. También me dan miedo los asaltos y los atracos porque ya me atracaron una vez. Creo que de eso contaré en otro video, como por ejemplo. Me encanta escribir cosas tipo listas, cosas en papel, más que todo cualquier cosa que se atraviese en papel, más que todo lo que, en portaminas y bolígrafos. Los portaminas nuevos y también las agendas nuevas, las libreticas nuevas son lo máximo. O sea, no sé, de verdad tengo una obsesión insana con escribir cosas ahí. Me molesta mucho como tener el pelo suelto, no sé por qué, siento que es como que tengo el pelo como con mucho frizz o lo siento como muy despeinado. O sea, sí me gusta cómo me queda, o siento como mucho calor, no sé, es raro. Creo que no me gusta estar como en lugares encerrados, de verdad odio mucho eso. A menos que sea mi casa y depende, por lo menos en la cuarentena. Obviamente me está pegando porque es obligatorio. Me pasa más que todo lo que es en el colegio o cosas así, como que me pega mucho más que sea así. Odio ir al cine, de verdad no me gusta, o sea, siento que es como estar en silencio con gente. No puedo. Soy muy necia en ese aspecto. O sea, me gusta ver películas y series, pero en mi casa, o sea, yo sola. No sé, me gusta más estar sola viendo películas, no me gusta ver películas con gente. Me gustan los ejercicios de matemática, pero cuando las entiendo, porque a veces como que me da mucha ansiedad y me estreso demasiado intentando resolverlo. Y cuando algo me queda mal y tengo que volver a revisarlo, es como me estreso, de verdad. Necesito una hoja en blanco y no ver qué hice eso mal, porque si no me voy a estresar. En cuanto a hacer operaciones matemáticas, eso que me estresa que algo me quede mal. Puedo comer lo que sea excepto el aguacate y el plátano cuando está demasiado maduro, porque me dan una emoción, no sé, no me puedo comer, ¿verdad? Son cosas que no puedo comer ni obligada. Me encantan los gatos, de verdad me parecen demasiado cute. Tengo dos gatitos super cuchis. Amo, amo, amo demasiado ver videos de YouTube mientras edito. Me relaja demasiado, me inspira como más, siento como más productiva, no sé. De mis videos favoritos, hay vlogs de viajes o sobre todo la vida cotidiana, cosas así, cosas que hacen. Siempre como que quiero estar haciendo varias cosas a la vez, entonces eso es algo un problema mío que me estresa. Pero a veces lo llevo bien porque intento hacer varias cosas, como que es una pequeña. Me gusta mantenerme activa y me frustra no hacer nada. Creo que algo que me gusta bastante es ganar mi propio dinero. Creo que es algo demasiado cool no pedirle plata a tu papá. Es algo que me parece muy chévere. Y concluimos este video de 40 cosas ladillas sobre mí. Quédense en casa, obviamente, porque es lo mejor que pueden hacer por su vida. No olviden seguirme en Instagram, suscribirse y darle like a este me gusta si. Dale me gusta a este video si les gustó. Y sí, déjenme un comentario también de acerca de algún video que quieran ver. Y sí, eso.
sido todo por el video de hoy. Besitos, bye bye. Tengo que irme a dormir hasta las 6 de la tarde. Les prometo que no vuelvo a hacer esto. Pero sí, me iré a dormir. Bye, besitos.